Hola amigos del canal Random, aquí estamos en un nuevo vídeo más. Muchos nos habíais pedido que hiciéramos otro vídeo sobre plagio de personajes, ¿no? Personajes de anime, de cómics, de lo que fuera, ¿no? Como ya hicimos el de Dragon Ball y parece que os gustó mucho, pues hoy hemos elegido a Spider-Man. Todo el mundo lo conocéis, ¿verdad? Así que bueno, ahora vais a ver las barbaridades que hacen con este personaje. Bueno, el primer juego, las nuevas aventuras de Spider-Man. Bueno, vamos a quitar la publicidad que nos pone aquí. Dejar de ver anuncios, que no me interesa anuncio. Bueno, pues tenemos ahí eso que ya me come un poco de pantalla. Vale, pues aquí Spider-Man tiene que ir de rueda en rueda. Ah, no sabemos para qué, pero bueno. Fijaos en la animación. Está grande, encoge, crece de nuevo. Aquí se sube un cañón de un barco pirata. Y bueno, aquí seguimos dando vueltas, ¿no? Y ya veo que me han colocado ahora otro anuncio ahí. Vale. Spider-Man tiene doble salto, pero se va ahí a tomar viento. Pues no sé. Es que es una castaña. Mira, lo vamos a quitar, vamos a pasar a otro. Venga, Spidey. Hasta luego. Ojito. The Amazing Iron Spider. Es decir, Iron Man y Spider-Man por toda la cara, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Este parece agente Venom mezclado con Iron Man también. Bueno, venga, vamos a darle. Vale. Primero, no me ha saltado. Fallo mío porque no he puesto el cursor en el salto. Recordad que juego en el PC con el emulador BlueStacks. Vale, pues parece que no tiene doble salto. Ah, y manda un logro, ojito. Un logro será de morir muchas veces. A ver, y no sé, es un juego más, un run de estos típicos, ¿no? Wow, wow, sí, 150 metros saltando. Pues ya tiene mérito, vamos. En fin, la diversión es absolutamente nula. Responde mal. Responde muy mal al salto. A veces no salta. Otras veces salta bien. Y otras pues salta con retardo. Y otras veces pues meto la pata, ¿no? Y después de comerme no sé cuántos anuncios, pues nos vamos a otro juego. Bueno, este tiene tela. Black Spider-Man. Que Black Spider-Man es para que ponga vídeos de un juego. Así que fuera, vamos a probar otra cosa. Menudo chasco. Spider Mystery. Vamos a ver si cambia la cosa. Oye, esta música, esto parece... Vamos. Un Brave Bee de los 90. Vale, pues a ver. Buah, esto se controla horriblemente mal. Pero horriblemente mal. Vale, vamos a darle a este botón de admiración que nos dice algún tipo de misión. Alguien está gritando. Parece que un cabrón, joder, intenta robar a una chica. Atrapa y castiga al ladrón. Su ubicación verás en el mapa, vale, la traducción pues los insultos muy bien, cabrón, pero el resto, vale, a ver, aquí está el ladrón cabrón, el cabrón ladrón, el, a ver si lo veo, ¿dónde está? Dios mío, es horrible. Vale, ahí está la chica. ¿Y el ladrón dónde está? ¡Ah! Pero a ver, ¿que la chica es el ladrón? ¿Se roba a sí misma o cómo va esto? A ver. Pero, a ver, Peter Parker. Chico, a ver, ¿te levantas o no te levantas? Bueno. Vale. Espera, ahora se levanta. Venga, tío. Si ya
ha subido un par de cosas a Wallapop. ¿Y esto qué es? Vaya publicidad, colega Wallapop. Hay cosas que están muy, muy bien de precio. Wallapop, si no lo usas. Pues ya os digo, esta gente lo único que hace es sacar juegos de mierda para meter toda la publicidad posible y sacarse algo. Ah, vale. Ahora me he transformado en este Spider-Man raro porque he matado a una tía. A puñetazos, ¿no? A ver. Debo encontrar tu respuesta a estas preguntas. ¿A qué preguntas? Si acabas de matar a una tía a golpes. ¿Qué es lo que te tienes que preguntar? ¿Que por qué se ha robado ella misma o qué? Tengo que ir donde todo comenzó. Al laboratorio. ¿Por qué tienes que ir al laboratorio? No entiendo. Bueno, da igual. Vale. A ver, aquí tengo un botón de... De que Spider-Man vuela. Ojitos con esto. Ojo con esto, que Spider-Man vuela. Hostias, colegas. Vaya castañón, ¿eh? Esto es... Algunos diréis, es como el GTA de Spider-Man. Mis cojones. A ver, eso, ese punto verde, ahí está el laboratorio, ¿no? Más publicidad, tío. Espera, 25 segundos de publicidad que me tengo que comer ahora, ¿no? Corte. Bueno, después del corte volvemos. Y... ese punto verde parece que era el laboratorio. No sé, yo pensaba que íbamos a entrar en un laboratorio, ¿no? Batalla contra monstruos. Parece que no estoy solo aquí. Mata a los monstruos. Buah, chaval, ¿pero esto qué es? Un... Ay, chico. Ah, pero espera, esa es la tía... La... ¿Esta es la mujer de antes que se pone ahí a pegar? No, oye, pues... Ella pegaba fuerte, que se los carga a todos. Menudo inútil. Madre mía, qué juego más malo. A ver, mira, espera, que se pelean entre ellos. Pero, bueno, la inteligencia, vamos. Oh, y ahora me pega otra vez la tía. A ti no te había ya... Da una paliza. Uf, tío. Pero de verdad. Yo no sé. No, y espera, que aquí la chavala me va a reventar. Este no sé. Bueno, me voy de aquí. Dejadme en paz. Ah, espera. Bueno, y espera, que viene otra más. Venga, tío, suficiente. Es que injugable. Journey of Spider-Man. Y la publicidad de AliExpress que nos falte. Voy a tener que hablar con ellos para que seamos, no sé, para que sea nuestro patrocinador, porque en estos vídeos siempre salen. Bueno, ay Dios. No sé qué ha pasado. A ver. Vale, doble salto. Que vaya rápido. Vamos a ver si... Vale, el salto ya he visto que va con retraso. Y que hace cosas raras. No sé si es que no tiene... Es que no damos ni con un juego que sea, yo que sé, al menos divertido. Es que... Bat vs. Spider. Vamos. Batman vs. Spider-Man. Vamos a ver qué nos encontramos. Cargando. Espera, la música me suena al... Claro que me suena a música, si es que es el mismo juego. Hostia, si es que es el mismo juego de mierda, lo mismo. Fuera, lo siento mucho, pero es que no voy a jugar la misma porquería otra vez. Spider Avenger 3D. Bueno, vamos a ver. A ver, este es otro de saltitos. Ah, pero a ver, no tiene ni sonido ni música. Es que vamos de mal en peor, ¿eh?
que por lo menos los de Bola de Dragón, oye, la mayoría tenían su gracia, pero es que eran malos, pero unas cajas. Ha muerto por unas cajas. Venga, otro. Publicidad, tío. Chico. Vamos a ver. No tiene gracia. Ponme, yo qué sé, el sonido de algo, tío. Y el helicóptero, ¿por qué vuela tan bajo? Y además está ahí de pegote. No hace nada, no sirve. Es inútil. No sé, es que no tiene gracia, no sé, no es divertido, no. En fin, de verdad, las miles de personas que se bajan este tipo de juegos y que luego en los comentarios ponen, es el mejor juego que he jugado nunca, de verdad. Uf. Me voy a callar. Spider Hero Final Battle. A ver que no. ¡Bah! A pantalla de carga, ya sé cómo va a ser este juego, va a ser igual que los otros. A ver. Uf, igual. Hombre, este tiene mejores gráficos, ¿no? Vale, pero no está en español. Bueno, vamos a darle una oportunidad, tiene mejores gráficos. Vale. Tengo una pistola, pero no dispara. Y la música parece estar mejor, menos mal. A ver si es cierto. Vale, el movimiento también está mejor. Chicos, tío, pero qué publicidad tan bestia. Terminas una misión y... Qué vergüenza, tío. Bueno, pues decía que se movía muy bien, pero tarda en responder. A ver, vamos a hablar con el doctor. Otra publicidad, mira, se acabó, paso. Bueno amigos, pues este va a ser el último juego del que hablemos. Los otros eran como un GTA, pero a lo cutre. Y ya estoy harto de esas cosas. Vamos a probar un juego que es totalmente distinto. Y a ver, AliExpress. Aquí abajo a la derecha, de color blanco. Donde se difumine, se mezcla el azul, el celeste, mejor dicho, con el blanco. Ahí, para que apenas se vea. Vale, pues vamos a correr con Spider-Man. Bueno, espérate. Mira los personajes. Sky Spider, Forest Spider, Dark Spider y Spider. Vale, RAM. Más AliExpress, tío. Esto de AliExpress es excesivo. De verdad lo digo. A ver, hay una música que apenas suena. Yo por al menos no la escucho con los cascos. Espero que se oiga en el vídeo. A ver, vamos a saltar esta valla. A ver, puedo conseguir puntuación infinita porque veo que el marcador corre, pero se me queda aquí el muñequito, el Spider-Man. A ver, uno que parecía que podría estar divertido y es una mierda, pero vamos. Pues nada, chicos, dejamos aquí a Spider-Man corriendo, haciendo un récord mundial, porque terminará siendo un récord mundial, ¿no? Vamos a batir un récord sin quererlo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues nos lo decís y haremos más de este tipo si lo preferís, vamos. Os digo que es un tormento. Puede, alguna vez nos encontramos un juego divertido, pero por lo general es un tormento. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros que es gratis y hasta luego.